Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro canal de comunicación compartida. Mi nombre es Ana Gabriela Fuentes y hoy tendremos una plática sobre la maestría en administración de negocios. En, este, en esta ocasión he utilizado el nombre de relánzate. ¿Pero por qué? Veamos un punto importante. Aristóteles nos decía que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Eh, por mi parte, tengo una maestría en gestión de la calidad y algo que aprendí en esa maestría fue que el doctor Edward Deming nos hablaba sobre la importancia de la práctica, pero también de los conocimientos. Él solía decir que los conocimientos sin práctica no estaban completos y la práctica sin conocimiento tampoco. Esa es la parte importante por la que todos nosotros debemos de pensar en la importancia que tiene seguir preparándonos, seguir adquiriendo conocimientos que nos lleven a ser personas exitosas. Pero, ¿dónde está la clave del éxito? ¿Quién nos dice cuál es el éxito o por qué eh, las personas han sido exitosas? Veamos empresas como Google, como Microsoft, como Apple como Ryanair o como Indetex, cuáles fueron las competencias o las funciones del directivo. El señor Francisco Alcaide, autor del libro Aprendiendo de los Mejores, menciona entre el 30 y el 40% de los resultados del negocio de una empresa depende del clima, del clima laboral. Y de ese porcentaje, más del 70% viene determinado por el estilo de dirección del jefe inmediato. Entonces, eso me hace pensar, me hace lle llegar a la idea de qué conocimientos, qué competencias, pensando que las competencias es la suma de esos conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas, pues debo yo tener para ser un directivo exitoso. ¿Lo que aprendí en la licenciatura me es suficiente o tengo que ir más allá? La realidad es que no hay una regla que nos indique que necesariamente tendríamos que seguir adelante, pero el punto importante es ese. En la universidad adquirimos muchos conocimientos, efectivamente también habilidades y destrezas, pero ya en el mercado laboral, dentro de una organización, pues es importante que aprendamos a, a compartir, a convivir y a implementar. Todo es, todas esas competencias que adquirimos en la universidad. ¿sí? El directivo gerente es el máximo responsable. Entonces, este se va a encargar de aspectos, como lo dice eh, el proceso administrativo, planificar, organizar, liderar y controlar. ¿sí? ¿Qué tiene que hacer un directivo? Pues tiene que planificar, establecer hacia dónde se dirige la organización, cuáles son sus objetivos. ¿Sí? Además, tiene que organizar, tiene que indicar quién tiene que hacer qué cosa, tiene que generar procedimientos, jerarquías, poner en práctica los planes de acción que se han diseñado. Y bueno, enseguida tendrá que liderar, impulsar a todo su equipo de trabajo, motivarlos, guiarlos para lograr esos objetivos que todos tienen en común, que es los objetivos de la organización. Y por último tendrá que controlar, ¿sí? tendrá que evaluar si todo lo que su equipo está llevando a cabo se ha logrado, ¿sí? si todo lo que se ha logrado lleva al cumplimiento de los objetivos. Entonces, pues su radio de acción se extiende como directivo, se extiende hacia todas las áreas de la organización, ya no nada más se queda en la parte de recursos humanos o en la parte del proceso o en la parte de las ventas. De alguna manera, él tiene a su cargo todo, eh, todo ese sistema que implica la empresa. Por ello, las competencias que debe, de, que debe de contar este personaje, que es el director, pues tendrán que ser más profundas, ¿sí? Esto me lleva a por qué estudiar una maestría realmente es necesario, ¿sí?, eh, estudiamos una maestría para adquirir una posición ejecutiva o para incrementar nuestro salario o para tener una estabilidad salar, perdón, laboral o por el placer de estudiarla. Pues habrá quien lo haga por todas estas preguntas que acabo de hacer. Habrá quien lo haga so, simple y sencillamente porque quiere un incremento salarial o porque. Le da una estabilidad laboral. Incluso hay organizaciones en las que un grado académico les genera ascender en el escalafón. Habrá muchas razones, ¿sí? Pero para mí, en la parte personal, eh, estudiar una maestría fue un placer. Fue incursionar en áreas desconocidas para mí. ¿Sí? Mi carrera es administración de empresas turísticas estudié una maestría en gestión de la calidad motivada por qué razón pues porque buscaba dar calidad a los turistas eso me llevó a esa parte sí entonces pues de alguna manera cualquier persona cualquier licenciado de cualquier especialidad cualquier ingeniero de cualquier especialidad pues tendrá eh, la facilidad de estudiar una maestría y una maestría de administración le va a permitir incursionar en áreas que probablemente pues, no, hubiera, no lo hubiera hecho sin estudiar esta maestría. sí, hoy estudiar una maestría ya no es una opción, es un medio para tener un mejor desarrollo profesional. sí, la realidad es esa. nos adentramos, profundizamos, compartimos conocimientos, habilidades y aptitudes con otros compañeros, con los profesores. Y eso nos permite ampliar el panorama para implementar todo eso adquirido en la maestría dentro de nuestra organización. ¿sí? Una maestría pues, se suele disfrutar más que una licenciatura o una ingeniería. Ya no voy a la escuela porque tengo que ir, sino voy porque hay un motivo especial. Como decían las preguntas que hice al inicio, puedo porque quiero. Porque quiero tener un incremento salarial, porque quiero tener un nuevo puesto, pero además voy a adquirir esas competencias. ¿sí? ¿Qué competencias, ¿sí? qué competencias adquiero en una maestría en administración de negocios? Pues bueno, recuerden, hace un momento lo mencioné, las competencias es la suma de los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y las destrezas. Eso nos hace competentes para gestionar factor humano, proyecto de, proyectos de negocio e inversión, eh, nos permite adquirir conocimientos sobre un enfoque sistémico y situacional de las organizaciones, nos permite adquirir pensamiento estratégico, ética profesional. También nos da habilidades como formulación, gestión y evaluación de proyectos, ¿sí? Puedo hacer diagnósticos, hacer una investigación, resolver problemas, eh, tomar decisiones, eh, puedo hacer análisis, negociación, eh, generar una visión sistémica de la organización y del entorno para la toma de decisiones, liderazgo o innovación tecnológica. También podemos adquirir aptitudes y destrezas, ¿sí? reflexión ante nuevos retos. Al profundizar en todos estos conocimientos y habilidades, pues nos percatamos de lo que está sucediendo en el mundo. Vivimos en un mundo globalizado donde a cada segundo las cosas están cambiando. Las empresas tienen que tomar decisiones y sus directivos tienen que tener esas competencias para poder tomar la decisión adecuada para su organización. ¿sí? Tenemos un compromiso con el progreso con ser mejores, con llevar a nuestra empresa al éxito, con llevar a nuestros a nuestro equipo de trabajo a ser exitosos, sí, también a contribuir a la sociedad, ser mejores, la sustentabilidad, eh, proteger el planeta, sí, también podemos al, eh, elaborar planes innovadores, eficientes, manejar nuevas herramientas tecnológicas, incursionar en toda esa innovación que se nos presenta día a día. Es una amalgama, es todo un mundo en el que vamos a adentrarnos y que además todos, todas estas competencias nos van a, nos van a permitir eh, ser mejores dentro de la organización. Vamos a poder implementar. ¿Por qué? porque durante el, durante el estudio vamos a aplicar casos, vamos a resolver situaciones que las empresas han vivido y están viviendo para darnos cuenta qué tipo de decisiones podríamos tomar. Entonces, pues esto nos permitirá gestionar de forma ética e innovadora los recursos empresariales, nos llevará a emplear herramientas de diagnóstico o a determinar planes de acción, organizaciones efectivas, dirección con liderazgo, aprovechar el, la tecnología. Hoy en día eh, debemos de ir a la vanguardia y, obviamente, control de la operación de la organización. Son detalles interesantes, pero siento que más que todo esto debemos de pensar en la parte de disfrutarlo, de adquirir todas estas competencias por el placer de hacerlo, por ser por ser mejores personas, ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores ciudadanos y ser mejores empleados de sus organizaciones. Hay que mejor perdón, una maestría en administración de negocios, al igual que cualquier otra maestría, te permite mejorar tu imagen, te permite crecer intelectualmente y además te permite obtener mejores oportunidades. Hoy en día eh, las empresas eh, buscan eh, personas que tengan niveles de maestría, niveles de doctorado. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso están convencidos que, que tienen las competencias necesarias para tomar decisiones. Entonces, pues no lo pienses más, analiza, considera piensa en esa función importante y relánzate. ¿sí? Considera que tu licenciatura va a complementarse con una maestría. Una maestría en administración de negocios te da la oportunidad de cambiar de especialidad. Si tú estudiaste una ingeniería o una licenciatura en otra área, pues te va a permitir ampliar tus conocimientos, ampliar tus competencias para... Eh, entrar en, en otro esquema de tu organización, ¿sí? Te abre nuevas perspectivas y mejora tu capacidad de emprender. Así que no lo pienses, relánzate, ¿sí? P eh, considera la parte importante que esto representa para ti como persona y como profesionista. Muy bien, pues me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario, pues estamos en Facebook. Adelante chicos, estamos leyendo sus, sus comentarios y con gusto los contestamos. Por ahí. Muy bien, tenemos aquí nuestra primera pregunta que nos dice: ¿Qué diferencia tiene una maestría en administración versus una maestría en marketing? De alguna manera, eh, sí hay una diferencia en el, en el sentido en el que, eh, con una maestría en administración, tú vas a analizar el contexto desde el plan. Desde, desde lo que es eh, el proceso administrativo y vas a integrar todas las áreas de la empresa dentro del proceso administrativo. Efectivamente, en la Machine Marketing también vamos a ver el proceso administrativo porque la mercadotecnia es un proceso social administrativo, pero la, en la parte de la mercadotecnia no nos metemos en la planeación de la producción. No, no integramos esa área, integramos las áreas de las cuatro P de la mercadotecnia como tal, pero sin integrarnos en el, proceso en el proceso de producción. Vamos a ver otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta: si tengo la experiencia gerencial es necesario estudiar una maestría. Yo te recomendaría que sí, porque como dije al principio, la experiencia es muy buena, te permite tomar decisiones, te, permi te permite eh, entender el contexto, pero no tienes probablemente los conocimientos y las, habil y las habilidades que podrías adquirir en una maestría. La siguiente pregunta, ¿cómo podría financiar una maestría? Pues realmente yo siempre he considerado que estudiar una maestría no es un, no es un gasto, es una inversión. Obviamente es una inversión pues a lo mejor no la vas a ver redituada el primero o el segundo año, pero probablemente eh, a mediano y a largo plazo se va a ver redituada porque pues el aspecto salarial entra en el escenario. Esa es una manera en la que yo consideraría que podrías eh, financiar tu maestría. La siguiente pregunta, ¿qué ventajas tendría el estudiar una maestría en línea? Pues mira, la realidad es que para mí, eh, en lo personal, fue muy gratificante. Eh, tengo varios estudios en línea y el poder eh, estar... En mi casa estudiando y preparando toda mi, todo mi material fue significativo el no tenerme que trasladar de la oficina a la escuela. Eh, muchas, en muchas ocasiones me quedé en la oficina eh, preparando material y enviándolo eh, o escuchando las Open Class. Eh, y pues esa es la parte, el tiempo, en le, eh, el tiempo de traslado lo utilicé mejor en estudiar. Eh, la siguiente pregunta, ¿es recomendable estudiar una segunda maestría o preferible optar por un doctorado? Pues de alguna manera ahí habría que visualizar cuál es, cuál es, eh, en qué situación te encuentras. Eh, si tu maestría te va a llevar a áreas totalmente, la nueva maestría perdón, te va a llevar a áreas totalmente nuevas de la organización a incursionar en, otro, eh, en otros temas, pues sería muy interesante estudiar una otra maestría. Muy bien, pues creo que ha sido todas las preguntas. Yo les agradezco a todos que hayan estado presentes en esta. Pequeña plática. Como les decía al principio, mi nombre es Ana Gabriela Fuentes. Yo soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas, tengo una maestría en Gestión de la Calidad y un doctorado en Alta Dirección. Les recomiendo estudiar una maestría. Relánzate. Hasta luego.